otra de los eventos, de las actividades de relevancia e importancia que se desarrollan un día como hoy, son las expectativas en torno al discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. En el marco de la conmemoración del 180 aniversario de la Independencia Nacional, hoy martes 27 de febrero, la atención se centra en el discurso de rendición de cuentas que pronunciará el presidente Luis Abinader. Este evento, que coincide con un año de elecciones y el acercamiento al final de su primera gestión, genera gran interés sobre los temas que abordará el mandatario. Como es costumbre en esta fecha histórica, se espera que el presidente Luis Abinader presente un análisis detallado de los logros y desafíos enfrentados durante su periodo. Sin embargo, dado la coyuntura electoral y su aspiración a la reelección, la sociedad está ansiosa por conocer las propuestas y perspectivas que el presidente compartirá en su discurso. En este evento no solo se marca una celebración patriótica, sino pues que también se convierte en una ventana para comprender la visión y las prioridades del presidente Abinader en un año crucial para el país. A propósito de las actividades del presidente de la República, la que genera mayor interés, la rendición de cuentas, hay otras actividades que el presidente realiza estos días. El presidente encabezará este martes 27 de febrero actividades con motivo. A las 10 de la mañana es la llegada del presidente al Congreso, y más adelante pues estaremos informándole sobre las actividades del presidente. Adelante, Francis. Mira, la verdad que uno debe de entender que al ser un año electoral, y sin serlo, ya es costumbre de que los presidentes se enmarquen en rendiciones de cuentas que tiendan a visibilizarlo como que hay que continuar con él. Y eso es normal. Lo que no es normal es que el escenario se politice. No debiera de ser normal, pero así lo usamos. Porque es la rendición de cuentas, es la evaluación del año presupuestario anterior a esta fecha. Y que se ha hecho con una proyección a partir de esta fecha que inicia el orden legislativo para los temas pendientes que quedaron del año anterior. Es lo que uno espera que el presidente o los presidentes hagan. Pero eso debemos de irlo ensayando de forma exigiendo prácticamente como pueblo de que verdaderamente se entregue un informe pormenorizado de esos gastos y de esas inversiones y cómo se reproduce, que es lo más importante, que esa inversión, cómo se reproduce en bienestar social en la República Dominicana, no para unos cuantos, no para unos pocos, sino para todos. De eso se trata y es lo que debemos como dominicanos en momentos como este de conmemorar la fecha del 27 de febrero, por lo que decía Héctor, de la rendición de cuentas cuando Duarte, que había sido enviado al sur, con unos 1,000 pesos, de los cuales devolvió 830 pesos, detallando cuáles fueron sus gastos. Y es el formador y forjador de la República en una constitución que le dio origen. Entonces yo espero que el presidente Luis Abinader, como hombre de cambio, se enmarque precisamente en traernos la información pormenorizada de lo que ha sido la gestión en el año 2023 y que este 2024, a pesar de lo que ha de venir con las elecciones, porque nos corresponde cada 4 años, así lo establece la Constitución, y terminando, y sería este el último discurso de este cuatrenio que él ha ocupado. Partiendo de ahí, yo aspiro
también como muchos, a que sea una rendición de cuentas en la que se explique y se proyecte la República Dominicana a partir de hoy. Yerjan. No pasará así. El presidente evidentemente hablará de la necesidad, claro. Qué vaina. El presidente, ¿de qué va a hablar hoy? De la necesidad de continuar, de la necesidad de 4 años más, de las cosas que están por cumplirse y que falta por cumplir y que hay que cumplirla con él. Es evidente que es lo prácticamente donde se va a montar el discurso del presidente, porque como decía más temprano, el 27 de febrero, y creo que esto debe conllevar una modificación de la Constitución, se convierte en un día político, en un día donde los presidentes van a ofrecer cosas. Incluso, no es el caso de Luis Abinader, no tengo elementos de juicio para decir eso, a mentir en el Senado, a ofrecer quizás cosas que no van a cumplir, pero en el caso del presidente sabemos que va a hablar de lo que viene, de las cosas que están por cumplirse y la necesidad de 4 años más. Y yo considero que sí, yo considero que Luis Abinader se merece 4 años más que siga para que entonces en esos 4 años, ya sin guerra, ya sin COVID, sin excusas, pueda cumplir la meta que se ha trazado con relación a las transformaciones que él ha prometido. Pero sin culpar al PLD ya. Claro, sin culpar al PLD, que le entregó un país estable a él. No puede negar eso. Le entregó un país bastante estable a nivel económico y los números están ahí. Por eso dejaron al para aquellos que son tumba por el gobierno, por eso dejaron al BISU, porque la economía estaba en buenas condiciones. Y evidentemente va a hablar de eso el presidente. Ya tendremos tiempo de analizar el discurso. Muchísimas gracias a la gente que ha estado con nosotros. Recordamos, a las 10 de la mañana inicia la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader en el Congreso de la República. 10 de la mañana, 12:30, asistirá al Tedeum en la Catedral Primada de América. 4 de la tarde, el presidente Luis Abinader recibirá los honores militares en la George Washington, en el Malecón, en Santo Domingo. De esta manera, nosotros despedimos esta programación especial por el día de hoy, celebración del 180 aniversario de nuestra independencia. ¡Feliz día!